Bienvenidos un día más al canal de estrategias de inversión. Vamos a entrar en los próximos minutos en nuestro tiempo de consultorio de valores y lo vamos a hacer como siempre de la mano de Ángel Cotera, que es especialista de mercados de BBVA Trader. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Natalia. Buenos días a todos. Bien, viendo aquí un poquito el mercado, que seguimos en Europa estando en rojo desde las elecciones americanas y bueno, esperando que lógicamente se estabilicen los mercados desde estos movimientos bruscos por estos resultados. Esperemos que sí, y además que lo hagan pronto, porque especialmente en Europa estamos sufriendo y especialmente desde la victoria de Donald Trump, como bien comentas, Ángel. Por cierto, antes de comenzar, simplemente recordar a nuestros usuarios, a nuestros lectores, que se trata de un consultorio de nivel técnico y que, bueno, pues se puede hacer una consulta por cada una de esas preguntas que establezcan. Es decir, nos pueden preguntar por un valor o por un activo y Ángel se encargará de responderles, como vamos a hacer ahora mismo con aquellas que nos han llegado en los últimos días. La primera, Ángel, relacionada con Bayer, dice que te las tiene compradas a 29,55 euros, que cómo ves la opción de promediar y si le podías dar un stop loss para esta acción que ayer marcaba su peor nivel desde hace muchos, pero muchos años. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, a nuestro usuario y lector, pues en primer lugar, como bien decías, nuestra labor es analizar técnicamente la estructura en el precio que hace tanto en el medio como en el corto, como en el largo plazo, que es el gráfico que vamos a tener en primer lugar, que es el mensual. Y ya luego la toma de decisión forma parte porque ahí van muchos sesgos individuales, ¿no? Pero en mi opinión, y si fuera yo, en mi caso, yo le hablo de mí, no me gusta promediar en ningún valor, pero en casi nada. Es decir, me gusta analizar las compañías, los valores, lo que vaya a tener como activo financiero a invertir. Y si el resultado no es obvio, bueno, o no está en el precio o en la estructura adecuada, hay muchos valores y no tenemos por qué ir a ese a promediar o ese dinero a invertir ahí, lo podemos poner en otro que tenga en ese momento concreto una tendencia más favorable o una fuerza más favorable y no insistir en el activo en el que a lo mejor no tenemos una solución y lo que tenemos que esperar es un rebote en el medio largo, que ya nos hemos vuelto largoplacistas para salir de él. Punto. Dicho esto, vemos gráfico mensual para nuestro lector y usuario de Bayer. Y bueno, pues como bien la estructura del precio es clara y fuertemente y agresivamente bajista desde mucho tiempo atrás, desde la pérdida en mensual de la de 200 sesiones, acrecienta una pérdida en los niveles de 40 y sigue cayendo. Nuestro lector nos dice que, bueno, después de ver las velas en el mes anterior de octubre y la continuidad, porque ya en la de octubre nos finaliza en el mínimo, el 24,795, muy cercano del 24,70. Es decir, ya nos da una implicación de que hay mucha más fuerza vendedora que fuerza compradora, ¿vale? Ya en un mensual. Nos bajamos un poquito con velas semanales y más de lo mismo. Aquí el proceso pasa, acordamos este 40 que comentábamos en el mensual, el gap claramente bajista. Máximos y mínimos decrecientes con una lateralidad que podía haber sido el fruto de un cierre de hueco y un cambio. No fue así y continuó después de una consolidación de esos niveles entre 30 y 25, de la pérdida del 25 y se nos está actualmente lo tenemos en 20,60 y por lo tanto creo que lo analizamos este valor en octubre en su momento. Yo voy a dar rangos, la entrada como nos dice el lector que está a esos niveles. Por supuesto, por debajo de la media importante de 200 diarias y con este hueco que apertura aquí, ¿vale? El día 11. Lo que ocurre, yo pongo este mínimo por decir, bueno, vamos a ver si ahí, pero realmente el cierre de hueco tendría que ser ahí. Ese es el hueco que tendría que hacer el cierre. Pero el hueco está claro y con una vela muy, muy, muy fuerte a la baja. No, no da lugar, no hay ninguna señal, no hay ninguna figura, no hay nada que nos indique que tengamos que estar dentro de Valle. Por lo tanto, solo decirle que espero que cambie esta estructura, que haya una formación buena, un suelo y algo que nos haga recuperar primero el cierre del hueco para ir a por el 26,50, que es cuando de verdad podemos empezar a confiar en la compañía.
Bueno, pues esto en el caso de Bayer. Vamos con la siguiente cuestión que te plantean. Ángel dice, me gustaría que analizaras GLXG, que corresponde a una compañía que cotiza en el Nasdaq que se llama Galaxy Payroll, en este caso, para comprar. ¿Qué le puedes decir? Vale, en este caso vamos a hacer lo mismo, pero que veamos que payroll viene de una IPO, en Estados Unidos denominada OPV para nosotros, de salida en 4, como veis, en rango de $4, y que está en 14,31. Y que lo que ocurre con esta compañía, en primer lugar, y hay que tener en cuenta, es la capitalización, que es pequeña. Entonces, siempre decimos, lo he puesto en semanal, porque claro, el mensual no tenemos gráfico. El mensual estamos en noviembre, pues tenemos nada. Entonces lo he puesto en semanal para tener una perspectiva de que sí es cierto que las velas son claramente alcistas, con máximos y mínimos crecientes, salvo en esta ocasión quizá, y nos pasamos enseguida al diario para ayudar un poco más al lector y usuario, pero que quede constancia inicial que Payroll es una compañía china con poca capitalización y encima con poca liquidez en el mercado, que esa es otra. Dentro de lo poco tiene liquidez, es una de las compañías que aquí para hacer una referencia, hay subastas de volatilidad, pues ha estado suspendida por liquidez, es decir, porque en el propio día, en el intradía, el valor ha movido X y la han suspendido y la han tenido que reabrir, ver qué volúmenes había en el bid y en el offer, en la oferta y demanda, y volver a reabrir. Por lo tanto, en base a esto, los movimientos pueden ser, pues como esta vela que vemos aquí, que vemos que pues, desde este máximo hasta mismo tenemos un 44%. Y estamos hablando de un día, no estamos hablando de una semana, de una vela mensual. O, por ejemplo, en esta otra vela, que esta la tenemos desde el 7 de noviembre, que es un 30%. Bueno, entonces, entre el máximo y el mínimo. Eso al lector nos influye para saber dónde estamos, porque el análisis técnico aquí es menos eficiente también, ¿no? Porque, lógicamente, los patrones. Esa poca liquidez los puede destrozar. No obstante, y basándonos en el último patrón, después del máximo de 16,92,60, ese le vamos a mantener como resistencia. Es verdad que la figura que nos mantiene es muy buena, es una figura claramente alcista, pues no podemos decir que esto lo podemos tratar la mecha de este cuerpo intradía como ruido, porque la vemos muy fuerte y eso es un movimiento de una salida que a lo mejor no fue tan fuerte y la mandó hasta ahí. Y bueno, luego hemos visto que actualmente, pues todas estas compañías que aunque esté con el ISIN US es China, porque los tres más poderosos o los que más acciones tienen son chinos, pues lógicamente los poseedores de los títulos, pues estamos hablando de que ahora se han visto por esta nueva presidencia de Trump un poquito, por lo menos, puestos en el punto de mira y está lateralizando a la baja, ¿vale? No obstante, ponemos un soporte en 12,40 porque la estructura es buena y la compañía tiene pinta de que sigue una tendencia clara y fuerte. Y con un stop loss yo pondría ceñido en esta tipología de compañías en 12,11,50. Pero la estructura del precio es buena, con tendencia alcista y, oye, puede seguirse. Bueno, pues así se lo dejamos dicho al usuario. Vamos con otro valor, también de Wall Street, más que conocido por todo, porque además está haciendo un año pues, prácticamente inmejorable. Hablamos de Nvidia, te preguntan por ella. Recordemos además que acaba de entrar, lo hizo el pasado 8 de noviembre en el Dow Jones. ¿Qué le puedes decir sobre el valor de valores casi casi en Wall Street al otro lado del Atlántico? Pues, como bien dice Natalia, el valor de valores con una capitalización muy cercana al Nikkei es increíble. Entonces, bueno, nos vamos al mensual. Es vertiginoso, ¿no? Ver que desde estos mínimos, pues, para que vean igual, pues, visualmente es una subida de 1.285%. Estamos hablando, esto sí es el mensual y estamos hablando del año 22, que estaba cotizando a niveles, pues, de 10, 11 euros, ¿no? Actualmente 148,29 con el cierre de ayer y con velas y estructura clara e impecablemente alcista, tanto en mensual como en estructuras semanales, con lógicamente retrocesos que tiene que haberlos. Este, de hecho, antes de las elecciones, el más fuerte que tuvo, en el que bueno, se hizo una formación de triángulo ahí y bueno, al final tiró hacia arriba y rompió con una posible incluso figura de doble mínimo. Y bueno, estamos en ello, estamos pues desde ese mínimo que se planteó aquí en septiembre,
máximos también y mínimos crecientes, y dentro de la subida libre que podemos analizar técnicamente o deducir como análisis técnico decimos, porque no tenemos nada más por arriba de 149.77, que es lo que tenemos que marcar, y que incluso ayer mismo volvió a testear un pelín en 149.65, pues a nuestro lector y usuario le vamos a poner niveles de pues posible cierre de hueco, ¿no? Posible cierre de hueco con 138.86, ya debido a la fortaleza, pues estaría el primer soporte, y con un stop loss en 127.21. Esos son los, si perdiese este nivel, quizá sí que sería ya más agresiva la caída, ¿no? Porque aparte de perder estos mínimos, que le daríamos un margen para lateralizar, cuidar estos máximos de aquí, que ha sido superado y es cuando se ha acelerado, y por lo tanto, como podría volver a caer a niveles de 100, pues 127.21 como stop loss. Y bueno, buena tendencia, muy fuerte, lo único que quizá, como siempre, nos da vértigo en estos niveles, porque aquí a lo mejor hay que hacer gestión monetaria de la compañía e ir tanteándola un poquito. Bueno, a punto además de presentar resultados, a ver qué nos cuenta. El siguiente usuario nos pregunta por el precio del petróleo. ¿Cómo lo ves, Ángel? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el Brent. El Brent lo tenemos en gráfico mensual para ver una estructura del precio de largo plazo, que en este tipo de activos sí que viene bien normalmente. Y bueno, pues vemos que aquí en estas estructuras aquí hay como un cierto nivel que le puede marcar entre 70 más o menos, que yo marco estos niveles de 70, y actualmente estaríamos hablando de que, bueno, se podría ir a esta vela que es 87, pero lógicamente son rangos muy, muy elevados porque estamos mensual. Es verdad que está tanteando el 70 ahí muy cercano a él, es el nivel que tenemos que cuidar actualmente. Le vemos aquí estos rangos laterales que marcamos en semanal, desde aquí incluso, que esto es del 2023, y bueno, pues ahí luchando con eso. Entonces, bueno, vamos a ver la pregunta en concreto, es hasta dónde puede subir. Pues, para ser claros, hasta dónde puede subir actualmente es hasta 75.54. Parece que ha querido hacer aquí en el 71.57 un pequeño doble suelo, pero en intradía, que es más débil, mucho más débil, pero con un mínimo ascendente. Lo que pasa es que estamos hablando de lateralidad, ¿no? Lateralidad, los indicadores no nos refleja, no nos hay divergencia, es menor en el RSI uno y otro, está bien establecido. Así que por ahora, al lector decirle que la subida hasta 75.54, no lo veo más allá en el corto plazo, no lo veo más allá de ahí, y por abajo cuidar el 70, cuidar este mínimo que de perderlo va a ir a testear claramente el 70 con un stop loss en 68.72.95, que son los mínimos establecidos en septiembre, a principios de septiembre, y la estructura está lateralizada, la verdad, en Brent, por arriba 75.54, que es el objetivo que nos indica. Muy bien, pues vamos con las criptomonedas. A ellas dedica este lector, este usuario, la siguiente pregunta: ¿qué porcentaje de la cartera destinarías a ellas? Sobre todo, lógicamente, mirando al valor más grande del mercado. Hablamos de Bitcoin, que bueno, dice que parece que ya no es una moda, y aunque es muy especulativa, dice este lector, parece que todo está predispuesto para que suba. De hecho, desde la llegada de Trump, como un cohete, eso sí, para esta primera criptomoneda del mercado. Cuéntanos, Ángel. Así es, como bien dice Natalia, a partir de las elecciones americanas y la presidencia de Trump, con, bueno, pues seguramente mucho más flexibles en regulación, mucho más inversiones o mucho más compañías teniendo en cuenta este tipo de moneda, pues lógicamente es verdad que ya no es una moda, pero no es una moda desde que ya entidades financieras formaron ETCs y lógicamente hay inversión por parte de bancos y de productos financieros con estas criptomonedas.
a partir de ahí ya se podría pensar que no era exclusivamente una moda o un alarde especulativo diario, ¿no? Sigue siendo muy volátil, por supuesto, y entonces lo que sí tenemos que tener en cuenta, y vuelvo a lo mismo, analizamos técnicamente el producto o el activo financiero, no somos gestores ni asesoramos, pero sí que es verdad que es lógico que hay que pensar que dentro de una gestión hay diversificación, sobre todo, y dentro de esa diversificación se puede generar el porcentaje, depende mucho de la edad, es que esto es muy, muy riguroso así decirlo, ¿no? Depende mucho de la edad en el que yo, quizá a una edad ya más elevada, mi riesgo tiene que ser mucho menor, ¿no? Pues lo mismo con 25 que con 55, depende lógicamente de los ingresos y los gastos producidos, pero en base a todo eso se le podría dar la misma cantidad que le podría dar al oro, es decir, es una estructura muy similar con un tipo de activo financiero, el que es otro quizá refugio, llamémoslo así, o con una volatilidad mayor, por supuesto, pero sí como activo financiero o moneda, ¿no? Y dicho esto, y en base a eso, pues lo que vemos es esta estructura de bandera de continuación inicialmente de una subida muy, 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 muy fuerte, la que lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es un activo con mucha volatilidad. Y después de las elecciones, está claro que bueno, en octubre no lo anticipaba buscando los máximos anteriores de marzo, no superados, eso sí es cierto, y entonces nos dejaba esa incertidumbre y por supuesto ahora ya los han superado. Pero así que esos máximos de marzo y octubre van a ser un suelo claro dentro de esta criptomoneda que es el Bitcoin, ¿no? Aquí vemos estos niveles, incluso podríamos decir este rango, que es esta vela la que supera el 8 de noviembre y con gap, en este caso la semana del 8 de noviembre y con gap esta semana del 13 de noviembre. Entonces, bueno, vamos a ir al diario para que nuestro lector lo vea más, pero vemos esa figura, ¿no?, en la que se ha roto hacia arriba y donde vamos a establecer niveles. ¿Qué niveles? Bueno, pues, en primer lugar, siempre por arriba no tenemos nada, nos pasa como Nvidia, que no tenemos nada por arriba, no hay resistencia, está en 112, que son los máximos que hemos vivido ayer mismo y que, bueno, vamos a ver si retrocede y da opciones a poder subirse a la criptomoneda. Evidentemente, por abajo 93, aproximadamente 93.100, 93, siempre es un precio, esto es por el patrón de la vela y de la subida y luego el pequeño indicio que hace de continuación de bandera de tendencia, banderín más que bandera. Y bueno, el stop loss en 84.068, 84.100, 84, nos da más o menos igual. Seguramente cuando el precio de la criptomoneda pueda ir hacia ahí, que no sabemos si lo va a hacer, pero si lo va a hacer, seguramente esta media de 200 sesiones en la que vemos que la utiliza como un soporte activo, pues habrá que seguirlo, porque si se acerca al soporte activo, incluso si este stop se podría ir subiendo, evidentemente, en base a ese stop, a esa media móvil, si nos llega antes de que llegue la media móvil, por supuesto. Pero los niveles serían 93.100, 93, por la parte de soporte y por arriba el 112. Y ahora quizá pues esperar, que no sabemos si lo va a hacer, pues lo que decíamos con Nvidia, que el vértigo de la altura, de estar en los máximos, a ver si hay un recorte que nos deje subir a la criptomoneda. Muy bien. Bueno, y si alguno de aquellos inversores que nos esté viendo se estaba preguntando si no iba a haber consultas sobre valores del IBEX, pues sí que las hay. La siguiente es una de ellas. Ángel, hablamos de IAG, también uno de los valores más seguidos del mercado español. Le gustaría saber a este usuario sobre soportes y resistencias del holding de aerolíneas en el que está integrado Iberia. ¿Qué le puedes decir? Vamos a ello, que sí es cierto que llevamos ya unas semanitas pues, con nuestro valor del IBEX estrella, para mí por lo menos, y que como siempre mostramos ya en las últimas semanas, esta franja que es inicialmente más o menos el destino que tiene el precio y que estaba ya por superar una vez que llegó, bajó en el 67, no 67 era nuestro inicio de salida, una vez que llegó, que vimos que llegó a ese 267, retrocedió y volvió a subir. Subir en este aquí es el 267 que vemos, aquí hizo esta vela de retrocesión y enseguida ¡pum! Un hueco,
un hueco claramente alcista que nos va a servir, los gaps hacia el alza nos sirven muchas veces, para mí por lo menos, en análisis técnico, para tener referencia o niveles donde puede pararse el precio cuando vuelva a bajar y donde puedo yo tomar posiciones si, luego, si es que lo hace. Actualmente, bueno, por arriba, como hemos visto en la franja y como llevamos viendo semana tras semana, actualmente hasta 3 y no hay nada. Y quizá en 3, porque hablamos de hace muchísimos meses, es un poquito más niveles psicológicos, niveles de posiciones, ya. Para mí el precio de resistencia de verdad en el que le daría un impulso muy fuerte a la compañía es superar niveles de 3.147, 3.15. Ese es el nivel de resistencia, claro, y si vemos, bueno, pues de 3 a 3 a esos niveles estamos hablando de un 5% más, ¿vale? Que está muy bien, por supuesto, pero que es lo que le daría un diferencial claro, la ruptura de esto. Pero el primero es 3, porque está mucho seguramente psicológica y posicionalmente mucho, ahí habrá papel en ese nivel. Pero de momento, ahora lo que hace es estar retrocediendo. Ligero descanso, suponemos, no sabemos ni si será capaz de llegar al 2.60. Yo, básicamente, creo que es el nivel de esperar. Si a nivel más cortoplacista quisiéramos a lo mejor entrarle, pues le voy a enseñar porque es uno de los más activos. Estamos hablando de que nuestro nivel de 2.60 es este, aquí, es el que le hemos puesto. Bueno, es que nos daría 2.70 y 2.85 por si queríamos a lo mejor hacer una gestión más monetaria de entrar con un tercio y luego los otros dos tercios meternos aquí. Aunque como vemos, yo doy dos soportes, 2.60, 2.47 y stop loss en 2.22.80, ya que la aceleración y la velocidad ha sido muy fuerte en la compañía. Es cierto que este 2.47 va a ser ya difícil por la directriz alcista. Entonces, marcamos más 2.60 como objetivo principal. Muy bien. Pues el siguiente valor, como bien decía antes, por el que te preguntan, Ángel, también es del IBEX 35, con una senda, eso sí, bastante diferente. Hablamos de Puig, te pregunta que cómo lo ves, dice, parece estar acercándose de nuevo a sus mínimos de octubre y está además este valor pues cada vez más lejos de esos 24,50 euros a los que debutó en mayo. ¿Qué le puedes decir? Exacto, pues como bien dice, vamos a ver que lo tenía por aquí, perdón, aquí mensualmente vemos esta vela, nos da poco, pues en esa OPV que salía a 24 y se fue a 26.88 ese mismo mes, luego subió hasta 27.78 y aquí ya empieza un poco el descenso, ¿de acuerdo? La vela muy importante es la pérdida del 24, donde seguramente había muchas posiciones, se deshicieron de ellas y a partir de ahí el mercado lo penalizó bastante. Bueno, a esta compañía técnicamente hay que decir que desde esta vela en semana que coincide, que es la de septiembre, bueno, pues es claramente bajista. Como bien nos dice el lector, en esta semana hace aquí esta doble figura que puede iniciar un suelo, que es en octubre, que estamos hablando de 18.52 y que ahora para darle unas pautas o unos niveles más concretos, pues se la vamos a indicar a nuestro usuario y lector. Decir que, bueno, en este caso y esta compañía tiene una gran capitalización, pero quiere decir que como estamos viendo en todo, ha sido además perjudicada por esta subida de dólar, si son compañías en Europa, exportadoras, divisa en contra, es decir, se le han sumado un poquito los astros negativamente, ¿no? Entonces, bueno, el inicio al final se ha visto de rebote, claro, además que aquí pues, ha ido a buscar los máximos de esta vela del 22.80 y bueno, se ha quedado en 22.37. Ahora pondríamos primera resistencia 20.45. Yo no, como he dicho en Bayer o en cualquier valor que está de esta índole, son claramente bajistas. Es verdad que aquí el stop loss lo voy a poner a 18.48, no se lo he puesto, pero se puede poner 18.48 en un stop loss 18.48, para que lo vea, muy cercano al 18.61 porque volvería a acelerarse la caída, ¿de acuerdo? Podríamos entrarle para ver si la figura inicial hace como lógicamente como un soporte claro y vuelva a ir hacia el 20.45.
Como digo, aquí a lo mejor sería la entrada, pero el cambio de tendencia va a venir marcado por este 22-20. El 22-20 es la resistencia clara que tendría que tener cualquier inversor, que es 22-20, como una resistencia mucho más fuerte y en la que ahí podríamos ver la luz o el cambio de esta tendencia claramente bajista de la compañía Puig. Pero bueno, hay que analizar y que ver todo y depende de la situación ya de cada inversor, pues tener otra opción más. No es un valor que está dentro de la gama de una entrada clara. Bueno, pues era nuestra última consulta por esta semana. Ángel Cotera, especialista de mercados de BBVA Trader. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, Natalia, y a los usuarios, por supuesto, hasta la semana que viene. Bueno, y ahora damos paso al aviso legal y conflicto de intereses.